llegó a Puerto Natales en la flota de camiones recolectores de residuos domiciliarios, los cuales pertenecen al proyecto adjudicado por la Municipalidad de Natales a través de la Secretaría de Planificación durante el año 2022. La iniciativa consta de un monto de 886.550.000 pesos y fue financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena. Recibimos nuestra nueva flota de camiones de recolección. Este, para nosotros como municipalidad, para el Consejo Municipal y sobre todo para el Consejo Regional, es un proyecto para nosotros emblemático. Desde que asumimos nuestra gestión municipal, hemos considerado que es muy importante mejorar lo que es el sistema de recolección tanto de residuos domiciliarios como industriales. Son 5 camiones, hay 2 que son de una capacidad de la caja compactadora de 20 metros cúbicos, los otros 2 son de 15 metros cúbicos y un tercero que es entre 7 y 8 metros cúbicos, que nos va a servir, ¿cierto?, para ver los sectores periurbanos. Son vehículos con 4 son con doble tracción y hay un quinto que es 6x4, es decir, son de 3 ejes y de las 6 ruedas 4 tienen tracción, lo cual permite obviamente un mejor trabajo las condiciones que tenemos aquí en Puerto Natales y en Magallanes en general. La adquisición de los camiones es el resultado de la cartera de proyectos levantados desde la Municipalidad de Natales, en la línea de áreas verdes, aseo y ornato, que busca entregar un servicio más eficiente, con maquinaria moderna y mayor rentabilidad financiera. El Consejo Regional ha ido trabajando en esta línea. Hace una semana atrás aprobamos más maquinaria para la comuna Timau, que es cierto, y hoy día estamos recibiendo estas 5 máquinas y qué bueno que haya pensado en los pasajes, cierto que generalmente son maquinarias grandes y no entran en los pasajes que son angostos. Así que eso es lo importante, que hoy día hay 5 camiones dispuestos a la comunidad por esta alcaldía y nosotros como Consejo Regional vamos a seguir trabajando y apoyando esta iniciativa que va directamente en beneficio a la ciudadanía. Antes de que los camiones comiencen a operar, las y los funcionarios municipales recibirán capacitaciones para el buen uso de los vehículos y el mantenimiento de las cajas compactadoras.